Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona, Marcela Arenas. Muy buenas tardes para todas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Arenas, de hispanarealizada.com. Y hoy, en nuestro episodio de Hispana que Inspira, tenemos a una bella paisana que nos va a enseñar muchos truquitos de belleza. Van a ver, Diana Grisales. Diana, bienvenida. Hola, Marcela. Hola a todos. Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Dianita, cuéntanos, ¿qué te trajo a este bello país? Marcela, me trajo a los Estados Unidos la vida, el universo, Dios, quien fue que hizo posible que yo llegara aquí hace 11 años. ¡Wow! Ya lleva bastante tiempo. ¡Wow! Ahí voy. Bueno, ¿llegaste primero aquí a Atlanta o llegaste a otra ciudad? No, Marcela, llegué directamente aquí a Atlanta. La gente que ya me conoce, que sabe un poco de mi historia, llegué hace 11 años con dos hijos, dos maletas, han pasado 11 años y feliz, contenta, agradecida, como te digo, con Dios, con la vida, con todas las personas que han hecho parte de todo este proceso. Y aquí estoy hoy, hace 11 años, bien, excelentemente bien. Bueno, llegaste con una maleta llena de sueños, pero también con una maleta llena de experiencias y cosas súper profesionales. Tú eres una mujer muy, muy preparada. Cuéntanos cómo entraste al mundo del emprendimiento y por qué te decidiste por la estética y la belleza. Mira, Marcela, profesionalmente, pues ya todos, mucha gente conoce de que soy enfermera, que ejercí muchos años en Colombia como enfermera, pero que en ese proceso de la enfermería alguien me dijo, bueno, porque un día, acuérdate de mí en 15, 20 años, que la parte de la estética va a ser el boom y la gente se va a preocupar más por verse bella que por sentirse saludable. Y pregunté en ese entonces, ¿será? ¿Será que este doctor que me está proponiendo que me incline por esto es cierto? Era una persona mucho mayor que había llegado a la institución donde yo trabajaba y que para él, pues desde un principio que me vio como esa, ¿qué le diría yo? Como esa capacidad, esa actitud. Y dije, bueno, ¿por qué no? No le había prestado mucha atención. Se lo confieso que no. Yo amaba mi clínica, mis inyecciones, mis enfermos, mis curaciones, el don de la vida, de ver nacer. Lo que me apasionaba o me apasiona. Cuando ya llego a los Estados Unidos y me siento y llego a una casa donde no conozco a nadie, donde no sé para dónde coger, donde no conducía porque no sabía conducir, mi medio de transporte en Colombia era la motocicleta, porque le tenía pavor conducir vehículo, alguien me pregunta, ¿qué sabes hacer? Pero no tenía claro el proceso que hay en los Estados Unidos para ejercer mi bella profesión como enfermera. Me limitaba el idioma, el no conocer, el que estoy en una tierra, en un país que yo no sé para dónde me vaya a llevar. Y que bendito sea mi Dios y la persona que me preguntó, porque siempre digo que donde quiera que esté, miles de bendiciones y de gratitud, porque fue la primera persona que dijo, ok, ¿usted qué sabe hacer? Ah, yo sé hacer muchas cosas. Sé salvar vidas y sé hacer masaje. Ah, ¿usted hace masaje? ¿Usted me quita ese gordito? Y yo, sí, claro que sí. Creo, y lo recuerdo muy bien y aún lo conservo, el rodillo, no el frasco de aceite porque lo terminé, era mi primera herramienta de trabajo, un aceite de naranja. Lo traía en la mochila de mano, en el bolso, y con eso empecé, en una carpeta, en el piso de la casa donde yo llegué. Y porque digo que bendito sea Dios y la persona que creyó en mí por primera vez y dijo, bueno, ¿será que eso sí es verdad? Que hacen muchos masajes, dicen que hacen, pero no sé si se crea que sí es cierto. Si lo hacemos con amor, con pasión, sí se puede. Pues después de ese proceso con esa persona, al mes, diría yo, me faltaban manos para trabajar. Estaba súper ocupada. Ocupada, bendecida con mucha gente, agradecida que empezó a creer en mí, pero que iban empezando las limitantes. Pero es que tú no puedes trabajar en tu casa, pero es que te van a echar la policía, pero es que aquí en los Estados Unidos es muy diferente a Colombia, aquí no se puede hacer esto, no se puede hacer lo aquello. Y es ahí donde me enfoco a averiguar, a preguntar los contactos que llegan a mí, que me ayudan,
gracias a Dios porque me cogieron afecto, me tuvieron afecto o me tienen afecto y tienes mucho potencial. Mira, podemos ir a esa institución, de esa manera es que tú puedes homologar, de esa manera puedes hacer, necesitas hacer esto o aquello. Y que venciendo el miedo del idioma, porque escribo, leo, lo que hace cualquier hispano en la cuestión del inglés. Y me arriesgué y dije, bueno, pues si esto es lo que yo amo hacer, si esto es lo que me apasiona, si esto es para lo que yo nací, de una u otra manera yo tengo que entender. Y bendito sea mi Dios y gracias a Dios nuevamente de que pude empezar por una licencia, luego por otra, luego por otra. Y aquí voy, aquí donde me conocen, en Diana's Spa. Cada día creyendo y creciendo. Más allá de la profesión, ver cómo si sí se pueden hacer las cosas, cómo si sí se puede a lento, a paso lento, pero seguro, diría yo. Definitivamente veo dos cosas que sobresalen en ti. Alguien creyó en ti, pero yo creo que lo más importante es que tú creíste en ti misma y tu perseverancia, wow, sobresalen en todo lo que haces. Y las que no han ido o los que no han ido al consultorio de Diana se van a sorprender porque tiene certificados y diplomas en cada pared. Así que esta mujer es súper, súper preparada y da tranquilidad y da confianza saber que uno le está poniendo su cara, su cuerpo, el cuidado de nuestra belleza a una persona tan preparada. Así que definitivamente eres ejemplo de perseverancia y de que creíste en ti misma, definitivamente. ¿Cuál es la condición principal para que una mujer se sienta bella? Marcela, yo creo que la belleza viene no solamente física, sino interior. Esa belleza interior que todos necesitamos para estar seguros, para saber que somos capaces y que podemos llegar. Es como combinar el cuerpo, la mente y el espíritu. Si nos falta uno, pues vamos a sentir como que ahí no pasa nada. Pero lo más importante es esa belleza interior, lo que le podamos dar a los demás y lo que le podamos brindar a los demás. Sí, en mi caso, yo siempre digo, conforme yo me quiero ver, así quiero ver a los demás, por ejemplo. Si yo no quiero tener manchas en mi rostro, entonces es evidente que quiero que otras no lo tengan. Y como amo y quiero lo que hago y la vocación que Dios me regaló, porque es una vocación, es algo, un don que Dios me regaló y que yo lo tengo que explotar, lo tengo que hacer hasta cuando él diga, bueno, esta señora aquí ya no da más, yo me la llevo, pero mientras tanto, aquí estoy. Pero para mí lo más importante es eso, la belleza interior. Dentro de eso que tú me preguntas y que crees que va muy de la mano con lo que es la autoestima, ¿no? Si no tenemos autoestima, pensamos que no podemos, que no somos capaces, que no somos felices, que no somos bellos. Y resulta que sí. Hay que Cierto. buscar el interior. Bueno, y hablando de belleza, ¿cómo se lucha con los estereotipos de belleza establecidos por la figura del cine, la televisión, las redes sociales? ¿Cómo podemos luchar contra eso? Mira, Marcela, es una problemática, digo yo, es una problemática y es en la sociedad en la que vivimos y en la estereotipos de personas y la seguridad en cada persona. Porque si yo me amo, yo me quiero tanto y yo tal y como soy, entonces no busco el rostro de las Kardashian, no busco la cintura de Thalía, no busco los glúteos de Jennifer López. Entonces yo pienso que va muy más allá de lo que quiero ser yo, de lo que yo tengo, de cómo yo me quiero ver. Y esta es una profesión muy bonita que yo le explico a la gente y le digo, me ayuda no solamente con mis manos a moldear, a mejorar esa parte física, sino que también nos da la oportunidad a todas las personas que trabajamos esta profesión de ayudar con esa parte interna de cada persona, de que se acepte, se quiera y se ame tal cual y como es. Entre la mujer hispana y la americana, ¿existen diferencias en los criterios de belleza y arreglo personal?
Para mí sí, bastante, bastante. Nosotras las hispanas somos más, a ver, una palabra correcta, somos más vanidosas. Decimos, hay un dicho que dice, primero muerta que sencillas. Es cierto. Entonces sí hay una gran diferencia. La mujer americana es un poco más down en este tema, es como son como muy cuadriculaditos solamente en lo que se quieren hacer y nada más. Nosotras las personas hispanas, entre más nos hacemos, más queremos. Entonces, Es cierto, como que nunca estamos satisfechas, siempre queremos más. siempre queremos más. Entonces, si nos sale una linecita de expresión, no, nosotros no nos queremos ver líneas de expresión. La mujer americana es una persona que se hace un ejemplo, un facial, porque de pronto la amiga la conllevó a que se hiciera un facial, o es por lo que está en las redes sociales, más no porque ella lo vea desde su interior, que su piel realmente lo necesita o no le parece importante. Es mi concepto. De las personas que a mí me visitan, tanto americanas como latinas, esa es la diferencia que yo veo. Claro, es más, va como más con nuestra cultura, ¿no? De, el arreglarnos, el mantenernos, el sentirnos bien y vernos bien. Creo que es parte de quienes somos nosotras, las Sí. hispanas. ¿Cómo influye, hablando de belleza interior, cómo influye la belleza interior en la apariencia exterior? Todo. Yo pienso que todo, porque si no tenemos belleza interior, por fuera no se exterioriza. De pronto sería como un tema, desviarse a otros temas, pero para mí yo siempre digo que es todo. Una persona que está por dentro feliz, completa, espiritualmente, emocionalmente, irradia belleza. Irradia una piel sana, irradia tranquilidad, irradia paz. Entonces influye muchísimo. Yo creo que es uno de los factores importantísimos, aparte de hablemos, por ejemplo, de la piel, del rostro, la belleza interior, y no consumimos agua, y no nos hidratamos, y no ponemos protector solar en la piel, entonces es una piel desvitalizada, es una piel deshidratada, es una piel arrugadita, es una piel sin vida. Entonces todo viene desde ese interior de querer hacer las cosas, de estar bien por dentro para poder exteriorizar afuera. Es como un reflejo, como un espejo de lo que llevamos adentro. Señora, en pocas palabras, sí. Bueno, y hablando de ser empresaria en este país, lamentablemente hay muchas personas que dicen que son expertas en cuidado de la belleza, en arreglos estéticos de la piel. ¿Cómo podemos identificar aquellos charlatanes y no y evitar el riesgo de caer en manos de ellos? ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos poniendo el tratamiento de nuestra piel, de nuestro cuerpo, de una persona que de verdad está preparada para hacer algo con él? Mira, Marcela, yo pienso que en toda profesión, no solamente en la estética, toda profesión tiene, hay que tener actitud, hay que tener honestidad y hay que tener valores. Y no necesariamente tienes que ser una persona con demasiado estudio para darte cuenta si la persona que está allá enfrente tuyo te está hablando con claridad y con honestidad. Yo siempre le digo a mis pacientes, donde usted quiera ir, donde usted vaya, en el caso de nosotros, hablamos con claridad y con honestidad. Lo que yo puedo hacer, lo hago, lo que no puedo hacer, no lo hago, y lo direcciono y lo dirijo a donde realmente debe de ser. No por unos cuantos pesos usted se queda conmigo. ¿Por qué? Porque va a haber inconformidad, porque mi dignidad como profesional va a quedar por el suelo, y donde yo no sé ni siquiera qué es lo que estoy hablando y qué es lo que mi paciente espera de mí. Esté completamente segura de que sea con un profesional, ya sea de la salud, de la estética, cualquier profesional. No es solamente los títulos colgados en la pared, sino la actitud y el expresarse. Para mí es muy importante el expresarse. La manera como se comporta frente a otra persona, aunque muchos pueden hablar bonito también, pero yo pienso que es del ser humano tener sentido común, estar frente a otro. Hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos porque es muy difícil arreglar problemas,
sobre todo en la piel, ¿no? Una mal Botox que te caiga en una ceja o que te dejen torcida la cara, ¿quién va a responder? Imagínate qué cosa tan terrible eso. Hay una problemática de que, y yo siempre digo, hay mucha gente que trabaja hermosísimo de otros países, no solamente de Colombia, no solamente de Venezuela, de México, quizás aquí mismo dentro de los Estados Unidos hay gente que trabaja muy hermoso y también tiene muy buena actitud y son muy buenos profesionales. Y hay un decir que dice que cuesta más caro un incompetente que un profesional. La Es estética es barata, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. A mí no me puede dar garantía un facial de 30, $40. Y probablemente la señora que lo esté haciendo, como yo empecé en mi casa, en un cuarto de mi casa, lo haga mejor, incluso mejor de lo que yo lo pueda hacer. Pero que lamentablemente su condición migratoria, su educación, todas las posibilidades que yo puedo tener ahora, esta persona no las tenga, trabaje muy lindo, pero que lamentablemente no es el sitio adecuado para otros ojos. Que se miren con otros ojos, ¿sí me entiende? Entonces, desde ahí es donde uno tiene que, o las personas, para que se den cuenta a partir. Esto es un camino largo, esto es un camino que no es de la noche a la mañana, esto no es un camino que es de venir y me compro una camilla en Amazon, me compro una mascarilla de $1, me compro una mascarilla en eBay, venden todos los productos y pongámoslo y hagámoslo, porque es que estas señoras ganan mucho dinero y es una profesión que da mucho dinero, no. Nosotros podemos afectar la salud de una piel desde un facial, desde un masaje, desde un drenaje linfático. Tenemos que estar bien puestos con todos protocolos, con todo el saber de lo que queremos hacerle a otra persona. Así es. Bueno, y hablando de nuestras hermosas mujeres hispanas, ¿tú crees que ellas son conformistas o nos caracterizamos por ir más, por querer más? Yo pienso que nosotras las hispanas somos mujeres emprendedoras, nos gusta más. ¿Y quién no quiere más? Hay que estar hundido en otras cosas como para uno no quererse quedar allí, pero somos bendecidas por el mismo hecho de ser hispanas, todas, porque todas queremos más. ¿Quién no quiere avanzar? ¿Quién no quiere ser mejor cada día? Pero hay que ser mejor cada día sin quererse llevar a nadie por delante, siempre lo digo. Hay que ser correcto, ir por la dirección correcta, pero sí, es una pregunta que es bastante para mí importante y siempre me la han hecho. ¿Las hispanas quieren más? Sí, claro que sí, porque podemos lograr más, podemos ser más. ¿Cuáles son las ventajas de ser emprendedora frente a ser empleada? Tú fuiste empleada en Colombia, trabajabas en clínicas privadas y ahora eres una emprendedora. ¿Qué ha sido diferente para ti? ¿Y qué te ha traído de beneficio? Mira, yo te voy a decir algo que de pronto te parece como extraño. Nunca me disgustó ser empleada porque aprendí. Aprendí para poder ser emprendedora. Aprendí de los errores para mejorarlos ahora como emprendedora. Aprendí a valorar el ser empleada para poder valorar a mis empleados. Aprendí que nada es fácil, que el hecho de ser propietario, ser empresario, es un hecho de tener mucha responsabilidad sobre los hombros. Entonces, aprendí mucho y he llegado en algunos casos a extrañar esa etapa de mi vida donde fui una empleada de grandes clínicas o grandes hospitales, donde estaba era contra el reloj, donde estaba frente a cosas que yo era simplemente una empleada y vivía de un sueldo. Entonces eso a mí me ha servido muchísimo, muchísimo y lo siempre lo recibí con mucho amor. Siempre que tú, porque como ser humano, como profesional, también tengo mis defectos y pude haber tenido mis fallas, por ejemplo, mis inconvenientes, sea por X o Y razón, pero eso me sirvió para crecer, para mejorar, para quitar lo que no me servía y para dejarlo con lo que realmente sabía yo que me iba a llevar más allá. Entonces, para mí nunca fue un desequilibrio o fue algo que no hubiese sido bueno ser empleada. Y hay veces digo, la vida da tantas vueltas y si mañana quizás pudiera o tuviera que volver a ser empleada, lo haría con mucho gusto. Con muchísimo gusto.
Me encantó tu respuesta. Es mi padre que fue emprendedor, decía eso, que uno para poder ser buen dueño de negocio, uno tiene que trabajar para los demás, trabajar para uno mismo y permitir que otros trabajen para uno. Pero tú no puedes ser un buen emprendedor si no aprendes el otro lado, ¿no? Así que te felicito por eso, porque lo tienes bien claro y aprecias esa etapa de tu vida para ser lo que eres hoy. ¿Eres o te sientes una hispana realizada? Súper, súper realizada, bendecida, bendecida porque gracias a esos otros hispanos, gracias a este país, que siempre digo que no soy americana, ya casi tengo mi nacionalidad, pero gracias a este país, gracias a los hispanos, a mis señoras mexicanas, mis señores mexicanos, nicaragüenses, hondureños, colombianos, venezolanos, de todas las culturas, por ellos es que estoy donde yo estoy, porque han creído y han confiado en mí. Entonces yo soy una súper feliz hispana realizada. Yo soy una hispana realizada bendecida. Amén, amén. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cremas y masajes o bisturí? Oh, que es una pregunta, Marcelita. La vía más rápida, evidentemente, el bisturí. Pero yo como esteticista y cosmetóloga sigo apostando por mis tratamientos alternativos. ¿Por qué? Porque si dan resultados, si caes en buenas manos. Porque si haces paulatinamente, paso a paso, lo que te podamos indicar como profesional de la estética, se van a conseguir grandes logros. Porque ayuda a las personas que económicamente no pueden ir a pagar una sala de quirófano o un cirujano plástico o un bisturí, porque son tratamientos que no son agresivos y que no estás arriesgando tu salud. En cuestión del rostro, no vamos a cambiar tu identidad, la vamos a mejorar, vamos a quitar 10, 15 años de encima, pero no estoy en contra del bisturí. Amo la cirugía plástica, amo todo lo quirúrgico, pero es una balanza. Yo no soy cirujana plástica, yo soy esteticista y cosmetóloga, entonces estoy por este lado, obviamente de la mano de mis amigos médicos y cirujanos plásticos que también hacen excelente trabajo. Y quien se lo pueda hacer, que se lo haga, y el que no, pues aquí en Diana Spa los esperamos. El tratamiento indispensable en el cuidado personal de la mujer. ¿A qué te refieres? ¿Facial y cor o corporal? Lo indispensable que debemos, todas las mujeres deberíamos de usar, de practicar. Inicialmente, como buen hábito de salud, la alimentación, la hidratación. Desde ahí parte el cuidado personal, no solamente físico, sino integral de todo el cuerpo, porque si usted no se alimenta bien, si usted no se hidrata, si usted no se protege la piel, entonces no espere tener un rostro lindo, no espere llegar a una madurez donde no tenga que usar miles, 4 y 5 frascos de Botox en un año, donde no espere que su cuerpo esté armonioso, a pesar de que depende de su anatomía, si es una persona que viene con una anatomía gruesita, gordita, pero bien puestecita. Entonces eso depende de los hábitos que tenga cada persona. Si tuvieras la posibilidad de tener un superpoder, ¿cuál tendrías? Uy, ahí sí está como tantos que quiero. A ver, un superpoder. Yo creo que uno de los poderes que yo le podría brindar a otro que yo quiero para mí. Como tú lo quieras. Ay, Marcelita, es como tan sencillo, pero a la vez como tantos que uno desea. Yo pienso que el poder de la convicción por uno mismo es importante para mí. El estar convencido de lo que es uno mismo, eso es todo. Primera vez que me dicen esto, poderoso, definitivamente poderoso. Y creo que tú vas camino a lograrlo. Sí, yo pienso que si no estás convencida de lo que uno es uno mismo, pues entonces no hay otro poder de convicción. Cierto.
Si no crees en ti, ¿quién cree? Entonces, imagínate, si no crees tú misma. Pudiera decir, no, yo tuviera algo convincente, quiero ser, tener magia, tener eso, pero para tener magia tengo que estar convencida de que voy a ser una maga. Si no, no me funciona. Total, cierto. Bueno, ¿y cuál es tu mantra? Mi mantra, la gratitud. Si no agradezco, si no bendigo, entonces yo pienso que no es posible tanta cosa a nuestro alrededor. Yo agradezco todos los días en tantas cosas que son importantes, mi familia, mis papás, mis hijos, mi hogar, mi entorno. Todos los días, cada persona que me visita a mí, le agradezco y le bendigo porque está poniendo esa confianza en mí y gracias a esa confianza puedo yo sobrevivir como persona, como ser humano. Entonces hay que ser agradecido. Y Anita, ¿algo más que te gustaría agregar? El querer es poder. No hay obstáculos, no hay barreras, todo es mental. Entonces el querer es poder y sí se puede. Sí se puede, total, total. Y Anita, regálanos tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, Marcela, nosotros estamos en Instagram como Diana's Spa, en Facebook de la misma manera, Diana's Spa, y en la website www.dianagrisalesspa.com. Perfecto, Diana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por todos esos excelentes tips. Wow, ya saben, si están por el área aquí de Atlanta, tienen que ir a ver a Diana. Ella hace cosas maravillosas. Con mucho gusto, estamos para servirles, con mucho gusto, siempre dispuestos a dar lo mejor en todo, en consejos, en salud. Recuerden que las valoraciones son gratis, que aquí direccionamos a la gente para donde se necesita y se queda quien nosotros podamos realmente tratar, podamos realmente ayudar. Dianita, muchísimas gracias y gracias por tu tiempo, por tus palabras y por ser inspiración hispana. Definitivamente, con lo que has hecho, has demostrado que primero creer en uno mismo y perseverar, perseverar, la perseverancia. Fíjense dónde está esta mujer, increíble. Así que muchísimas gracias de nuevo y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Inspiración Hispana. Y nos vemos el próximo martes a las 12 aquí en hispanarealizada.com. Gracias, hasta la próxima. Chao, gracias, Dianita.